Antes de comenzar, quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Te has hecho la siguiente pregunta, ¿es posible poder volar? El doctor de la Universidad de Harvard, Herbert Benson, era un incrédulo, hasta que durante un viaje al Tíbet conoció a varios monjes que podían levitar. Según los monjes, para poder volar hay que poner el cuerpo en un estado de total quietud sin moverse durante varias horas. Después tienes que entrar en un estado de sueño mientras permaneces quieto pero sin acostarse. Es recomendable hacerlo sentado. Después tienes que manejar tu cuerpo dormido. Para poder hacerlo y elevarse y empezar a volar, es un estado parecido a cuando uno está dormido. A esto se le conoce como cuarto estado. Con esta técnica, los monjes tibetanos son capaces de volar por los cielos, ya que el cuerpo puede ser manejado a través de las imágenes de los sueños. Para que quede claro, el cuarto estado es una especie de sueño lúcido, pero sin estar dormido, al mismo tiempo que meditas, en donde puedes proyectar las imágenes de tu sueño a voluntad. Así que lo que hagas en el sueño mientras meditas lo podrás hacer en físico. Es decir, si te proyectas volando, entonces tu cuerpo empezará a volar. Para lograr este estado se necesita años de práctica para que no te quedes dormido y puedas mover tu cuerpo mediante tu sueño lúcido. Espero que hayas entendido algo de este video.